Buenos días a todos, muy bienvenidos a el evento de hoy, que es el evento para tratar el tema de impulsar una bioeconomía inclusiva en el bioma amazónico. Vamos a empezar con unas palabras del vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Benigno López. Así que les doy la bienvenida a todos por estar aquí. Yo soy Irene Arias Hoffman, CEO de PitLab, el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y le paso la palabra a Benigno. Adelante. Hola a todos. Me es grato darles la bienvenida al lanzamiento de la edición 2022 del desafío sobre la bioeconomía en la Amazonia. Me permiten compartir un par de números con ustedes. Un 10% de la biodiversidad de nuestro planeta, repito, un 10%, se encuentra en la Amazonia. Una quinta parte de la superficie forestada del mundo la encontramos en la Amazonia. La región es un verdadero tesoro que debemos cuidar para el bien del planeta y de sus futuras generaciones. Para ello, necesitamos ideas nuevas, ideas innovadoras. El ecosistema de la Amazonia debe ir de la mano de un ecosistema de innovación. Por ello, junto al 1T.org, el Foro Económico Mundial y Uplink, estamos lanzando el desafío de la bioeconomía amazónica 2022, algo que iniciamos juntos el año pasado, y en esta segunda edición en el Grupo BID decidimos ofrecer la posibilidad de apoyar con recursos financieros a un grupo de ecoemprendedores para acelerar el impacto en la región. Queremos ser ambiciosos, porque sin grandes aspiraciones, hoy no tendremos autos eléctricos que se guían solos, o avances médicos que nos permitan salvar vidas durante una pandemia. Esa energía innovadora puede ayudar a que tengamos un impacto positivo más rápido. Esta alianza se marca dentro de los esfuerzos de la iniciativa Amazonia liderada por el Grupo BID, con el apoyo de sus donantes bilaterales y multilaterales, para que la economía amazónica mejore de forma sostenible la vida de todas las comunidades amazónicas. Alineados a la visión 2025 del Grupo BID, y respondiendo a los compromisos de la COP26 de fortalecer el rol de las comunidades indígenas y locales en su rol de guardianes del bosque, estamos dando un enfoque especial al carácter inclusivo que debe tener la bioeconomía. Todas estas comunidades pueden aprovechar de forma sostenible las oportunidades de empleo e ingresos que ofrece el bosque amazónico en pie. Estamos muy felices de unir esfuerzos con 1T.org, el World Economic Forum y Uplink para alcanzar un mayor número de comprendedores y comunidades en la región, con el financiamiento del Grupo BID por medio de la Iniciativa Amazonia y del BID Lab, nuestro laboratorio de innovación. Paso la palabra a Nicole, quien ha venido liderando este desafío desde 1T.org y el World Economic Forum. Muchas gracias. Hello everyone, and thank you very much, Irene, Benigno, and the IDB Group for the excellent collaboration. I'm delighted to be here with all of you for the launch of this second challenge for the bioeconomy. 1T.org is the World Economics Forum's Trillion Trees platform. It was set up to conserve, restore, and grow a trillion trees by 2030. And we were set up to bring together the reforestation community around the world in support of the UN Decade for Ecosystem Restoration. We focus on three pillars. The first pillar is around unlocking private sector commitments and investment for forest conservation and restoration. And in our first 2 years of existence, we've been able to catalyze corporate commitments for the restoration of 5.7 billion trees around the world. Our second pillar is to build multi-stakeholder partnerships in key regions. And the Amazon biome, of course, is a top priority for all the reasons that you've just heard from Benigno. And we've been supporting high-level dialogues to promote an inclusive bioeconomy in the Amazon. In addition, and this connects to our third pillar, which is about empowering ecopreneurs, we want to see a new generation of entrepreneurs who are putting ecosystem restoration at the heart of their business models. We want this to become mainstream and therefore to create an enabling environment where we can support as many ecopreneurs as possible to scale their projects. So we're very excited because last year in 2021, 1T.org and IDB Lab already partnered for a pilot challenge on our platform called Uplink, which is a platform to crowdsource innovations for the SDGs.
And we ran a pilot challenge to find innovative bioeconomy projects in the Amazon rainforest that protect and restore biodiversity and ecosystem function and benefit the populations living in the Amazon. This year, so last year, 15 innovators were selected and joined our innovators community. They benefited from visibility, from credibility via the World Economic Forum, and also access to networks and programming within our Uplink Innovation Network to help them scale. And so this year, we're very excited for the second edition, where we're combining our strengths with IDB Group to support more ecopreneurial startups so that they can accelerate and scale and generate long-lasting impact to conserve and restore the Amazon forest. Thank you, and I will hand back to Irene. Muchas gracias, Nicole. Voy a pasar al español y de paso les aviso a quien necesite traducción que está disponible y el resto, en el tiempo que tenemos juntos, vamos a tener en los próximos 40 minutos un conversatorio con unos panelistas que ahora vamos a presentar, seguido de unas reflexiones con Nicole, que vuelve con nosotros al final, y un anuncio importante, un call to action al final y un vídeo. Entonces, esto es lo que nos espera ahora. Este próximo segmento va a ser, y el resto va a ser en español, entonces quien necesite traducción a inglés o a portugués está disponible en la aplicación. Tenemos un panel de lujo con cinco personas muy importantes para el ecosistema en la bioeconomía de la Amazonía. Ahora, voy a presentarles a cada uno, pero antes unas reflexiones sobre lo que Nicole dijo, ¿no? Y también las palabras de Benigno y el por qué estamos aquí. Claramente todos los que estamos aquí somos conscientes y estamos comprometidos con la necesidad de actuar de forma muy concreta con respecto a la conservación de la Amazonía. Cada minuto se van el equivalente a 3 campos de fútbol de la Amazonía. Entonces está claro que no podemos seguir haciendo más de lo mismo y que tampoco hay mucho tiempo. Entonces este sentido de urgencia compartido nos lleva a estar aquí hoy y a estas alianzas que están viendo cómo ya se están forjando, porque al final la bioeconomía es parte de, tiene que ser tratada a través de soluciones innovadoras, pero que sean inclusivas, y sobre todo que tengan en cuenta el contexto local. No hay una sola bioeconomía, hay muchos tipos también de comunidades que se puedan aprovechar de ella, y es por eso que estoy feliz de que hoy tengamos una representación en este panel de partners tan diferentes, pero tan importantes para tener con este propósito común, tratar de buscar soluciones que realmente sean inclusivas y sostenibles. Está con nosotros COICA y los pueblos. Tenemos el lujo de tener aquí a José Gregorio Mirabal representando al COICA. Y bienvenido, José Gregorio. Está con nosotros también está con nosotros también Loic, que viene de Nest, una organización que es activamente y está haciendo mucho ya concretamente en la Amazonía. Está con nosotros también Carlos Salina, el director administrativo y de programas forestales de la OCTA. Así que tenemos también el punto de vista macro y de regulación institucional. Tenemos también, bienvenido Carlos, tenemos también con nosotros a Liliana Jauregui, que es la coordinadora regional para América Latina la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en Países Bajos, y esto también nos va a dar una perspectiva muy importante sobre derechos. Y, cómo no, vamos a escuchar también de un emprendedor
Felipe, bienvenido, que además fue ganador de ese reto de innovación abierta, ese challenge piloto que mencionó Nicole, que hicimos entre WEF y su plataforma de Uplink y IDP Lab el año pasado, y que nos impulsa a redoblar los esfuerzos y a escalarlo a lo que es el reto que hoy vamos a presentar, a anunciar y a invitar a todos los que nos están escuchando a participar. Entonces, vamos a empezar con un primer bloque de preguntas sobre los retos y luego nos vamos a enfocar en un segundo bloque sobre las soluciones y la oportunidad. Así que, para empezar, le quería pasar la palabra a José Gregorio. José Gregorio, hoy se habla mucho de la bioeconomía. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿cuál es la mejor definición y cuáles son los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas para participar en la bioeconomía? Bueno, en primer lugar, un gran abrazo, un gran saludo, con mucho respeto a todos y todas, hermanos y hermanas. Me disculpan por la pantalla, que estoy saliendo del evento del Acuerdo de Escazú en la COP1 en Chile, donde también estamos defendiendo nuestros derechos, pero bueno, ahí está la pantalla de la Amazonía. Somos defensores y defensoras de la selva tropical más grande del planeta. Y con respecto, en primer lugar, es importante agradecer hoy a la Madre Tierra, a la Madre Selva, a la Pachamama. Hoy es el Día Mundial de la Madre Tierra. Y bueno, ella nos está oyendo también, a todo lo que vamos a hablar aquí. Y ojalá que nuestras palabras, nuestros pensamientos se articulen para defenderla, para que siga viva, porque sin ella no vamos a seguir viviendo tampoco. Ella sí puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin ella, sin la naturaleza. Entonces, estamos en un escenario muy complejo y muy crítico para la humanidad, para la naturaleza y sobre todo para nosotros. Pero algo clave también, hay una crisis económica mundial y eso nos afecta a los pueblos indígenas y también a la selva amazónica. Entonces, nosotros aspiramos hoy enseñanza, alianza, negociación positiva, justa, impacto global, territorial, pero sobre todo acciones para el cambio. Para eso estamos aquí. Aspiramos eso hoy. ¿Y cuáles son los retos? Primero, bueno, nuestra economía es indígena, es para la vida plena, decimos los amazónicos. Es para el buen vivir, dicen los hermanos indígenas andinos. Pero al final es para la vida. ¿Por qué? Porque hay una conexión con la naturaleza, con la espiritualidad y con la cosmovisión, con la cultura. Entonces, el gran reto hoy es cómo nuestra economía se conecta con una economía intercultural planetaria que ya está en, pero que respete la naturaleza, que mantenga viva el bosque. Entonces, nosotros creemos que el gran reto en este momento sería, como en varios escenarios, primero, tener un plan de implementación con mucha ambición positiva, no con proyectos pequeños, sino proyectos que bajen a los territorios indígenas. O sea, ya tenemos 30 años ensayando proyectos pilotos y proyectos pequeños. Pero esta vez el reto es pasar directo, una relación directa con los pueblos y los territorios indígenas. Sin miedo, sin temor, con transparencia, en igualdad de condiciones, como socio, no como beneficiario. Si no hacemos eso así de grande, con toda la salvaguarda que puedan poner las empresas o los gobiernos, no vamos a lograr el objetivo. Entonces, el escenario ideal para nosotros sería romper la barrera que hay con los estados. Tenemos 30 años desde la cumbre de la tierra, 30 años enseñando pequeños proyectos, pero nunca directo con los pueblos indígenas. Entonces, yo sé que el BID, yo sé que ustedes apuestan en este momento a ir directo con nosotros. Eso me alegra, pero con mayor ambición. Y el escenario de 30 años siempre fue con los gobiernos, con los estados. Ahora aspiramos directo con las empresas. Las empresas son
Hay muchas empresas responsables. Hay muchas empresas que van a la acción, no a la política, a la burocracia. Entonces nosotros creemos que con las empresas responsables podemos romper muchas barreras para que esto se haga realidad. Entonces, pero para eso necesitamos desarrollar un plan de implementación de economía intercultural, para que ya no solamente economía indígena, sino intercultural con las empresas. Ojalá haya gobiernos locales, gobiernos nacionales que se interesen, pero en 30 años no hemos visto una experiencia todavía directa con los pueblos indígenas. Aspiramos con ustedes a hacer eso en base a la confianza, a la transparencia, al respeto y sobre todo que se incluyan nuestras prioridades, nuestra propia economía. Entonces, no sé si tengo más tiempo, pero eso sería básicamente. En el día muchísimas de hoy, fortalezcamos esto y continuemos en la construcción. Gracias. Gracias, Gregorio. Gracias por esa ambición positiva, compartida. Le voy a pasar la palabra ahora a Carlos para que nos dé la perspectiva desde la OZCA, ¿no? ¿Cómo promover, ¿no?, una bioeconomía inclusiva a nivel regional? ¿Qué barreras tenemos que sobrepasar? Muchas gracias, Irene. Bueno, agradeciendo la invitación del día de hoy, en este día especial, como mencionó Gregorio, del Día de la Tierra, a mí me gustaría empezar complementando un poco la información presentada por el director Benigno y el mismo Gregorio, ¿no? La Amazonía es una región que cubre aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale al 44%, más del 40% de lo que es la América del Sur. Alberga a unos 40 millones de habitantes, o sea que no, entre pueblos urbanos y especialmente comunidades indígenas y comunidades locales. Entonces es, además de poseer, como ha dicho, no recuerdo si fue el director Overino, el 25% o el 10% de la biodiversidad mundial. En fin, el tema que nos compete, que es el desarrollo de la bioeconomía amazónica, debe de empezar previendo que este es un ecosistema interconectado y transfronterizo, que es compartido por 8 países, y me permito enumerarlos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, los mismos que allá por 1978 decidieron unir esfuerzos y suscribieron un tratado de cooperación amazónica, que dicho sea de paso, es a la fecha el único acuerdo socioambiental vigente y en andamiento que tienen los países miembros que le dan a la OCA un mandato para actuar en la región amazónica. Más aún, los retos y desarrollo y desafíos que la Amazonía presenta, en general acerca de, estamos hablando de un bioma de amplias y complejas interconexiones que requiere de medidas de gestión a nivel sistémico, transfronterizo y multisectorial. A fines del 90 me parece que fue que se dio inicio a la organización para promover la organización del tratado, para promover un diálogo político y la generación de cooperación técnica y financiera entre los 8 países, que de manera tal puedan reducir las asimetrías que tienen entre ellos. El impulso regional que la OZCA contempla parte del hecho que en lo particular cada país miembro tiene un concepto y una definición de lo que es la bioeconomía, un desarrollo propio a nivel nacional, pero sin embargo que en términos regionales los une un denominador común, y ese denominador común es el desarrollo de actividades económicas sostenibles o sustentables en el desarrollo sea de los recursos naturales o de la biodiversidad amazónica, que beneficien fundamentalmente a las comunidades indígenas o poblaciones locales. También se mencionó acerca de los retos, y en lo que respecta a los retos, los que tratamos y lidiamos todos los días en la organización son la deforestación, que necesita de políticas y acciones de restauración, reforestación y recuperación, la ocurrencia de ilícitos, ¿no?, sobre todo en lo que es ocupación de tierras, en lo que es extracción de madera, minería ilegal, etcétera. Y a pesar de ser una región rica en recursos naturales y en biodiversidad,
se experimenta por un lado la pobreza entre los pobladores de la Amazonía. También se dijo de oportunidades, y con respecto a las oportunidades me gustaría destacar que el impulso de la Amazonía, el impulso de la bioeconomía en la Amazonía, en materia del presente webinario, la OCDE lo ve desde un punto de vista como un factor económico, ambiental y social a considerarse en la implementación de los programas, proyectos e iniciativas que viene desarrollándose en la región amazónica. Eso sería mi primer comentario, Irene. Gracias. Carlos, muchísimas gracias. Creo que, bueno, hemos escuchado entonces ya de dos actores clave, ¿no? Hemos escuchado con Gregorio de los pueblos indígenas y guardianes, ¿no? Y la representación del COICA en esto. Gracias, Carlos, por traernos la perspectiva desde la OCDE como actor público, ¿no? Con este potencial de coordinación regional y de gestión de conocimiento que nos has compartido. Vamos a escuchar ahora de tres perspectivas complementarias, ¿no? Vamos a escuchar de Loic primero, de Nest, como inversionista, como gestor de un fondo de impacto, y después vamos a escuchar sobre esta misma pregunta de Liliana como representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como la red más grande, ¿no?, de las ONGs de conservación a nivel global. Y como decía al principio, al final vamos a escuchar sobre los retos de un emprendedor como Felipe, que a través de su emprendimiento de biorefinería Sumasacha ha puesto a prueba esto y fue ganador del challenge anterior. Entonces, vamos a escuchar primero de ti, Loic, y después pasamos con Liliana y Felipe. Adelante. Bueno, gracias Irene, Nicole, Labid y la web por la invitación. Para dar la perspectiva de Nest sobre los retos que vemos nosotros en la bioeconomía, quiero explicar en primero un poco el rol que Nest tiene en desarrollar ese concepto. Nosotros aceleramos y financiamos a emprendimientos que generan empleos dignos para comunidades vulnerables en América Latina. Y tenemos un programa específico que se dirige a emprendimientos de la bioeconomía en Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Y este programa apoya a unos 45 negocios que emplean unas 6.000 personas. La mayoría son pequeños productores, vienen de comunidades locales e indígenas en cadenas de valor sostenibles. Como inversionistas, nosotros vemos cuatro desafíos principales para financiar la bioeconomía. Consiste del mercado, el financiamiento, la geografía y la cadena de suministro. Y voy a explicar rápidamente cada uno. En términos del mercado, muchas cadenas de valor de la bioeconomía son nuevas. Tienen demanda y precios volátiles. Por ejemplo, la semilla de Sacha Inchi tiene un potencial económico y ambiental muy alto, pero ha sufrido altas fluctuaciones de demanda que aumentan los riesgos para inversionistas. También en parte de mercado, la parte comercial, las empresas de la bioeconomía dependen en general de uno o dos clientes para la mayoría de sus ventas. Eso se traduce en una alta concentración de ventas en pocos clientes y obviamente más riesgos para las empresas inversionistas. En términos del financiamiento, el capital de trabajo es muy necesario para desarrollar la bioeconomía. Empresas locales enfrentan desafíos para cumplir con los pedidos de los clientes
debido a la falta de capital de trabajo. Eso resulta que las empresas no crecen tan rápido como podrían y el impacto social y ambiental es menor porque menos productores pueden vender en cadenas de valor. La geografía. Las empresas de bioeconomía están ubicadas muy lejos de los clientes que están generalmente en centros urbanos más grandes. Pueden tomar un par de días, a veces 5 o 6 días, para transportar productos hasta mercados. Eso, las empresas no pueden acumular inventario o incurren altos costos de transporte para mover productos. Eso es un problema de logística que debemos resolver para los inversionistas y los emprendedores. Y cuarto, a la cadena de suministro. Ahora, cuando se habla de la Amazonía, imaginamos una abundancia de productos naturales, pero es muy difícil para las empresas de la bioeconomía desarrollar sus cadenas de suministro y satisfacer la demanda del mercado. Eso es porque toma tiempo para identificar nuevas comunidades donde hay suficientes productos naturales, presentar las empresas a comunidades locales, entrenarla en cosecha sostenible y desarrollar planes de manejo. Esos son los 4 desafíos mayores que vemos cuando analizamos empresas y sectores de la bioeconomía en América Latina. Loic, muchísimas gracias por esa perspectiva como inversionista y acelerador de emprendimientos, ¿no? Vamos, Liliana, cuando hablábamos esta semana contigo y con Loic, hablabas de tu experiencia como experta en justicia ambiental, ¿no? Que es otra dimensión. ¿Y cómo ves desde tu perspectiva para promover una región amazónica y una bioeconomía inclusiva? ¿Qué otros retos ves? Irene, y al equipo del BID, muchas gracias por la invitación. Es en realidad un equipo y un panel de lujo el que está acá, así que muy honrada con la invitación. Quiero hacer una pequeña corrección. Yo trabajo para la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, el Comité Holandés, y mis colegas de OICN Global no se van a ofender, pero siempre quiero hacer esa corrección. Y Europa, por supuesto, y Holanda también tienen un interés muy importante en el Amazonas, porque tienen una huella ecológica grande, y de ahí que estemos también interesados y también aportando y contribuyendo a este desarrollo de la Amazonía y sobre todo desde una perspectiva inclusiva. Para entrar al tema, quiero elaborar muy brevemente algunas de las cosas que se deben tomar en cuenta, y quiero terminar con abogar por una visión de la inclusión no como algo voluntario, sino realmente como una oportunidad para realmente tener algo efectivo y que combine diferentes objetivos. Para ello, quiero empezar con un ejemplo, el tema del género. El género, como todos los temas que tengan que ver con inclusión, es un problema estructural de nuestra sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer, si no lo miramos con una perspectiva, con un lente específico, van a caer las cosas por su propia fuerza y no van a terminar resolviendo algunos problemas que tenemos estructurales, como es el tema de la distribución de la riqueza y como es la marginalización en muchas sociedades que tiene que ver con las mujeres y también los jóvenes. Entonces, con el ejemplo del género, quiero dar una perspectiva de cómo el género y los bosques están relacionados. Para empezar, la diferencia en las funciones y las responsabilidades que desempeñan hombres y mujeres determinan su dependencia de los recursos biológicos. Entonces, cosas como el acceso a la tierra, el acceso a los bienes productivos y a los recursos biológicos son diferentes para hombres y mujeres. Y también, por lo mismo, el conocimiento que estos grupos tienen acerca de los recursos biológicos.
En estudios que se han hecho en la organización en la que yo participo, pero también en las Naciones Unidas, se ha demostrado que las mujeres tienen mayor dependencia de sus ingresos que vienen de los bosques, casi 4 veces más que los hombres. Y la manera que lo usan también es distinta. Entonces, cuando uno se acerca a las comunidades a identificar especies importantes, se da cuenta que las mujeres, y este es, por ejemplo, un estudio que se hizo en algunas regiones de las Amazonas, las mujeres pueden identificar muchas más especies de plantas que lo que lo hacen los hombres. Entonces, si sabemos eso y estamos desarrollando proyectos, es importante que esa información llegue a la mesa, porque va a impactar a los grupos sociales, pero también a los grupos, a la economía, a la biología y a los ecosistemas. Y así hay varios ejemplos. Las mujeres tienen conocimiento acerca de especies que tienen que ver con el hogar, con la salud y con la seguridad alimentaria. Los hombres tienen más conocimiento de productos que tienen que ver con el comercio, con el mercado. Entonces son conocimientos que se pueden también, que se pueden comparar, pero no se puede elegir uno en el otro, porque ambos son necesarios. Si uno estimula cierto producto que se va a vender, un producto agrícola, no puede ir a costa de un producto que necesita, por ejemplo, para la seguridad alimentaria. A pesar de todo eso, muchas mujeres están excluidas de lo que es la gobernanza forestal y se limita mucho el acceso a los recursos forestales. Y a pesar de que son un grupo importante en lo que es la producción agrícola, tienen poco acceso al apoyo de los servicios de extensión agrícola. Entonces, así se puede ir enumerando muchas diferencias que existen en nuestras sociedades y que existen para diferentes sectores. Entonces, uno no puede asumir que por tener una herramienta que parece muy completa, todos los otros problemas se vayan a resolver. Por eso es necesario seguir utilizando herramientas que apuntan específicamente a temas de inclusión, como he demostrado en el caso del género. Si no se hace, en potencia puede, por supuesto, contribuir a la mejora del ingreso, de crecimiento económico nacional, resiliencia a catástrofes, etc. Pero si no se hace, podemos correr el riesgo de perpetuar entonces el problema del reparto desigual que hay de ingresos y aumentar las desigualdades sociales. Y con eso... Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Liliana, por tu perspectiva, ¿no? Y además por traer esta dimensión de género que definitivamente es fundamental, es fundamental aquí. Y vamos entonces a terminar este segmento escuchando de Felipe como emprendedor, ¿no? ¿Qué complementarías aquí, Felipe, sobre los retos y en particular sobre cómo poder escalar más rápidamente un emprendimiento como el tuyo? Y obviamente cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria. Hola, Irene, muchísimas gracias por la introducción. Y al Foro Económico Mundial por la invitación y a todos los participantes que en este momento se encuentran conectados. Bueno, Biorrefinería y en general Cluster Sumasacha está dedicado a la alimentación sostenible. Producimos omega 3 y proteína de altísima calidad a partir del Sacha Inchi, con prácticas que fomentan la biodiversidad, el bienestar de los consumidores y el bienestar de las comunidades. Y pues comenzamos con Sacha Inchi de un pool de 29 especies de nuestra Amazonía, de nuestra biodiversidad, que podemos aprovechar para irrigar beneficios a las comunidades y al medio ambiente, como ya dijimos. En cuanto a los retos, bueno, son de varios tipos, pero básicamente hay un dilema del huevo y la gallina, hay un círculo vicioso entre las ventas y el fondeo, y de cierta manera o en una segunda jerarquía, en el suministro. Permíteme ahondar en cada uno de ellos. Como mencionaba Loic, el fondeo es un tema complejo de asegurar, en la medida que las actividades pues son riesgosas, ¿cierto? Y no nos permiten, y pues obviamente para lograr escalar la producción pues se necesitan inversiones fuertes en CAPEX, tanto en industria como en general en la producción, pero que
al haber una volatilidad, las volatilidades que mencionaba Loic, pues por parte de los fondeadores se pone en entredicho pues la viabilidad económica y la sostenibilidad económica a futuro de estas actividades. Por otra parte, entonces, nuevamente, hacer un fondeo sin ventas pues es muy difícil, pero lo mismo, hacer ventas sin fondeo también es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos unos productos nuevos que tenemos que salir a darlos a conocer al mundo. Nadie, digamos, aquí los panelistas conocemos del Sacha Inchi, no sé cuántos de los 300 participantes que están en este momento conectados conocen qué es el Sacha Inchi. Sería una actividad interesante saber qué porcentaje de los conectados saben de Sacha Inchi, pero en el mundo la proporción de las personas que saben de Sacha Inchi o de especies de la biodiversidad realmente es muy bajo. Entonces, un producto nuevo necesita grandes inversiones en mercadeo y en comercialización, que nuevamente necesitan un fondeo y necesitan capital de riesgo para darse a conocer. Las negociaciones además son largas porque los clientes tampoco conocen, los consumidores no conocer del producto, los clientes tampoco los conocen, o sea, los comercializadores tampoco conocen de los productos. Y finalmente, pues una volatilidad en los precios, especialmente en el suministro, y entonces ahí ya me ata con el tercer pilar, una volatilidad en los precios pues tampoco permite que la comercialización sea tan fluida como uno quisiera, en la medida que al haber unas volatilidades hacia atrás en la cadena, pues entonces no se pueden ofrecer los mejores precios, o es difícil, se dificulta la actividad de ponerle un precio constante y de reducirle la volatilidad para los clientes y por lo tanto para los consumidores. Finalmente, pues en el suministro también hay un reto muy importante que también hace parte de la producción ya más hablando en términos agrícolas, debido a que esta demanda volátil pues genera como olas, genera crecimientos, genera incluso burbujas, crecimientos desmesurados de la producción o de la siembra, pero que después cuando se revienta, cuando deja de haber esa burbuja, ese crecimiento desmesurado, pues genera una falla, una falta de la confianza por parte de los agricultores y de los productores. Y al final esto se ve representado en una disponibilidad. Todo esto, así como es un círculo virtuoso entre el fondeo, las ventas y el suministro, pues muy fácilmente se puede convertir en un círculo virtuoso en donde a partir de visibilidad podemos fomentar las ventas, y con ventas obviamente se facilita la actividad de recoger recursos, y nuevamente con ventas y con recursos pues también el suministro y la confianza de los productores se incrementa para poder sacar adelante todos estos emprendimientos. Bueno, Felipe, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿no?, por lo que habéis construido ya hasta ahora desde la biorrefinería Sumasacha. Creo que por lo menos todos los más de 1,000 y pico que están aquí registrados, los que están escuchando directamente desde este Zoom y más allá, porque esto va a tener obviamente más repercusiones más allá, por lo menos podemos garantizar que ya has podido dar visibilidad y saben mucho más del Sacha Inchi de lo que sabían antes. Así que, vamos a tener un bloque un poquito más breve, porque nos quedan solo unos minutos, entonces un poquito más breve, pero para abordarlo desde el lado de la solución. Entonces, vamos a empezar con Gregorio, porque tú, Gregorio, ya desde el principio hablabas en términos muy aspiracionales y desde la solución. Entonces, quería ahondar un poquito más, ¿no?, después de todo lo escuchado, un poco cuál sería tu recomendación, Gregorio, partiendo obviamente sobre el conocimiento tradicional indígena, cómo esto puede impulsar tanto los esfuerzos para consolidar, ¿no?, una bioeconomía y potenciar los medios de vida locales. Gracias nuevamente. Gracias a todos. Lo primero que sería, tiene que haber principio, porque nosotros estamos hablando de familias en las comunidades, empresas comunitarias, empresas familiares indígenas. Nuestra realidad es otra. Entonces, porque es en las comunidades, en los territorios. Entonces, allí es una visión distinta. Lo que sí, como primer principio, es que todo lo que estemos haciendo ahora sea positivo, y,
pero que no genere más desigualdad en las comunidades. Desigualdad de derecho, de género, de participación, y que los beneficios realmente lleguen a las comunidades y también sirvan para mantener la armonía con la naturaleza. Yo creo que aquí es clave, como decía, hablando de principio, la participación efectiva, condiciones habilitantes, presupuestos, fondos, toma de decisiones de igualdad de condiciones. Más allá de la salvaguarda, necesitamos una distribución equitativa de los beneficios, que haya buena fe y confianza mutua. Como yo le digo, si hay gobierno, si hay empresas responsables, pero es importante en este momento plantear un plan de implementación donde se incorporen nuestros productos. Se necesitan fondos, semillas para el financiamiento, para crear capacidades reales desde el territorio. Si hay empresas que están en las ciudades o en las capitales de las ciudades y tienen dificultades, imagínense lo que sale de la chacra, de la comunidad, si está al lado de un río, está al lado de una carretera, es muy complicado. También debe haber una ruta de producción desde el territorio hasta lo local, a lo nacional, internacional, unas redes que también tienen que incorporar a la frontera de nuestros países. Somos transfronterizos. Es importante el tema de lo legal, la legalización de las empresas comunitarias y familiares. Bien complicado tener un certificado legal para operar. Generalmente los pueblos y comunidades, sus productos en la calle, tirados sin una certificación. Entonces, para eso se necesita un proceso, financiamiento, y también la capacitación técnica, administrativa, política, de proyecto, de gobernanza, de manejo de este tipo de economía. Y por supuesto, al final, eso, todo lo que hagamos que no cause daños irreversibles a la naturaleza. Nuestra economía no causa daños irreversibles a la naturaleza, y por eso queremos que tenga un trato especial. Y en este momento, bueno, que estas alianzas que estamos aquí sirva para el debate, el diálogo, el apoyo, pero es necesario crear un fondo especial para que haya mucho más ambición y podamos llegar a mucho más territorio, porque al final es el planeta que está en este momento en una situación muy compleja y para nosotros como seres humanos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gregorio. Creo que vamos a escuchar un poco sobre esta, también desde esta perspectiva. Adelante Liliana y después Carlos. Sí, quería agregar a lo que Gregorio dijo. Obviamente hay en estos momentos tenemos el desafío de los paquetes de recuperación de COVID que van a representar pueden ser una oportunidad más. Pensando en lo que ha hecho la UICN Global, creo que vale la pena también revisar las soluciones basadas en la naturaleza que ha presentado la UICN, que son muy compatibles con las oportunidades que presenta la bioeconomía. Quiero sí destacar, porque quiero ser bien breve aquí, de que existe actualmente una norma que ha estandarizado estas formas, porque se han promulgado desafortunadamente trayéndonos un mal nombre, digamos, a las organizaciones que trabajan con estos temas del clima y la productividad, como por ejemplo la restauración. Ya tenemos ejemplos de cómo monocultivos se han estado usando para el cambio climático, de cómo se han restaurado manglares sin tomar en cuenta las subidas y las bajadas del agua. Entonces, es necesario integrar los conocimientos locales, como dijo Gregorio, y estos instrumentos ofrecen un buen estándar. Yo invito a la gente a revisarlos, tienen unos 8 criterios y son bastante completos. Uno de ellos es el género, pero también la importancia de primero empezar con identificar claramente cuál es el desafío ese social que se quiere abarcar. Después trabajar con temas como la escala paisaje, y etcétera. Entonces, lo que la UICN Internacional ha estado promoviendo, que son estas soluciones basadas en la naturaleza y la bioeconomía, son compatibles, pero hay que seguir paso a paso las normas que se han establecido y que la UICN el año pasado presentó, y que debemos tener un muy buen ojo ahora que los paquetes de recuperación post-COVID, que están dedicados a reactivar la economía, que también tomen en cuenta
estas guías que se han publicado. Creo que con eso estoy dentro de mis minutos y dejo tiempo para el resto. Perfecto, gracias Liliana, y podemos poner el link a estas guías aquí para todos los que nos están escuchando. Carlos. Gracias. Fíjese, durante la primera parte, la primera etapa de las presentaciones y de los comentarios, hemos visto lo complejo del tema, y no solamente lo complejo del tema, sino más bien todos los esfuerzos que se están realizando en diferentes áreas y en diferentes etapas de lo que puede ser el tema de la bioeconomía. En lo que a la OCA respecta, nosotros contamos en el marco de nuestras competencias y mandatos dados por los países, contamos con mecanismos de coordinación y articulación en los diferentes países a nivel nacional. Y a nivel nacional lo que contamos nosotros son las comisiones nacionales permanentes. Y estas comisiones nacionales permanentes están integradas por todos los actores con representatividad en la Amazonía. Entonces, y en lo regional, claro, el que coordina todas estas acciones es la OCA. Y ahí me gustaría, por ejemplo, mencionar que solamente en el 2021, a nivel, los 8 países amazónicos ya han acordado dos programas importantes. El programa de biodiversidad amazónica, que también prevé la primera evaluación rápida de la diversidad biológica, los servicios y funciones ecosistémicas con el método IPBS, es la primera vez que se va a hacer en la Amazonía, y también aprobó el programa de bosques, la gestión sostenible de los bosques, ¿no? Dentro de los cuales tiene ahí algo muy importante, que es un memorándum de incendio, que lo que prevé es lo que afecta a este fenómeno a la biodiversidad amazónica. Entonces, si bien es cierto, la región cuenta con estos instrumentos, lo que se requiere es una mayor cooperación e inversión pública y privada, ¿no? Es por eso que nosotros agradecemos la invitación que se nos ha hecho a este webinario para contribuir a un mejor entendimiento de la inmensidad que significa gestionar la Amazonía, no únicamente por su extensión geográfica, sino también porque es compartida entre 8 países con visiones y formas de gobierno diferentes, pero que todos ellos efectivamente han demostrado estar unidas por la Amazonía. Y finalmente, esperamos que este evento, este webinario, sea un importante paso en adelante para la atracción de nuevas inversiones y oportunidades de trabajo conjunto. Nosotros debemos resaltar que estamos trabajando con diferentes cooperantes, tanto como el BID, el CAF, estamos trabajando con diferentes socios estratégicos que pueden empezar a identificar diferentes áreas, como el ICA, el INPE, que es el Instituto Nacional de Investigaciones del Brasil, y esperamos prontamente, conjuntamente con el INPE, tener una iniciativa que pueda ser una gran ayuda para el desarrollo, como le digo, de esta bioeconomía, que de nuevo insisto, para todos los países tiene una visión y una connotación diferente, pero que nos ponemos de acuerdo en lo que es regional, a partir de este desarrollo de las actividades económicas sostenibles, sustentables para la biodiversidad amazónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces, Loic, desde el inversionista, y Felipe, desde el emprendedor, ¿cómo poner en práctica esto? ¿Cómo ampliar la financiación de las soluciones de bioeconomía para que conserven, restauren la selva, que no evitar algunas de las consecuencias indeseadas o que mencionaba Liliana, y promover el crecimiento sostenible de emprendimientos como el tuyo, Felipe? Loic, adelante, y después Felipe. Sí, bueno, yo creo que me gustaría como solución recomendar y enfocar mi sugerencia sobre la parte del capital, el tipo de capital que necesitamos, porque muchas veces hacemos críticas de la falta de capacidad de los emprendedores, ¿no? Pero los inversionistas también tienen que modificar sus prácticas para participar bien en la bioeconomía.
Y son dos o tres pasos que hay que, como ecosistemas, todos necesitamos diseñar. El primero es que los emprendedores de la bioeconomía nos dicen que lo que necesitan más es capital de largo plazo. Pero ese no existe. Todo el capital, inclusive de la inversión de impacto, la mayoría es de corto plazo. Y ese capital de corto plazo es para capital de giro, financiación para operaciones comerciales. No fortalece a las organizaciones y no les enseña a manejar inversiones en base de un flujo de caja. Ese es uno. Otra sugerencia es, nosotros en Nest colocamos inversiones hasta $500,000, ¿ok? En la bioeconomía, a veces puede ser muy difícil encontrar emprendimientos que pueden absorber $500,000. Pero hay muchos otros que necesitan $50,000, $60,000, $100,000. Pero inversiones, inclusive de impacto, no les interesa porque es demasiado costoso. Necesitamos diseñar instrumentos de financiamientos que son adaptados a la bioeconomía para que beneficien a las poblaciones locales e indígenas. Y para mí, esas son dos recomendaciones que debemos y soluciones que debemos codiseñar para aumentar el flujo de capital para la bioeconomía. Excelente, Loic. Felipe, tu consejo a los emprendedores. Loic nos ha dado consejo a los inversionistas, nos contamos en BitLab entre ellos. Felipe, un consejo a los emprendedores. El consejo para los emprendedores es que sepamos que los paradigmas se han roto. Estamos en un mundo post-COVID, estamos en un mundo en donde la sostenibilidad y la rentabilidad ya no son excluyentes. Ya uno puede hacer negocios que, en la medida que son más sostenibles, son más rentables, ¿cierto? Y que la sostenibilidad incluye, así como incluye la generación en el largo plazo de beneficios económicos, también incluye la generación en el largo plazo de beneficios a las comunidades y al medio ambiente. Si uno no tiene esas tres, pues su negocio va a ser es de corto plazo, va a ser de un par de años, sino de un par de décadas. Y tenemos que saber que tenemos, o sea, el horizonte de vida de los seres humanos hoy en día es mucho más largo y por lo tanto debemos tener unas prácticas que sean coherentes con esta sostenibilidad, sabiendo que la rentabilidad está y es reconocida incluso por los mismos fondeadores. Muy importante, y creo que lo han tocado unos más de lleno que otros, y es la inclusividad, cómo repartir beneficios a las comunidades, o sea, cómo irrigar todos estos beneficios que estamos recogiendo, y una de ellas es precisamente la inclusividad, hacer parte directamente de las compañías, ser socios, y esto lo hacemos desde el modelo Sumasacha, y es que los empleados, los proveedores, los contratistas son socios del ecosistema y por lo tanto no son meramente, los agricultores en este caso, no somos meramente unos productores de materias primas, sino que somos los dueños de las compañías y nos beneficiamos de la rentabilidad y de las actividades, de la agregación de valor que hay en la industria y en la comercialización. Como lo decía Gregorio, necesitamos una confianza mutua, necesitamos una visión conjunta de largo plazo para poder realizar estas alianzas y estas sociedades que nos permitan a todos llegar a esto. La recomendación, tomar acción, quedarse quietos no nos lleva a ninguna parte, tomar acción, de pronto equivocarnos, sí, sin embargo, sin equivocarnos y sin tomar acción, jamás vamos a seguir adelante. Bueno, perfecto, Felipe, gracias, confianza, acción. Nicole, tenemos 2 minutos para que nos compartas unas reflexiones
y obviamente el llamado a la acción, y después vamos a cerrar con un pequeño vídeo. Adelante. Thank you very much. Thank you all for this really fascinating conversation. So I took away first that we're in a state of emergency. The time for pilot projects is over. We need action now, and we need a high ambition implementation plan. And then from the panelists, I heard four very strong recommendations. The first one is when we talk about a bioeconomy, we're talking about an intercultural planetary economy that places life at its center, that respects the planet. And this entails direct partnership with indigenous people and benefit sharing. Second, we need to take a gender lens when we look at the challenges and solutions for the Amazon bioeconomy, and we need to address the structural problems that exclude women from governance processes and access to resources. Third, we need financing instruments that are adapted to the bioeconomy, including long-term financing to strengthen organizations and catalytic finance. And fourth, we need to embrace ecopreneurship as a paradigm change. And this means that the business models of the past are no longer suited to the world that we're in and to the emergency that we're facing. And we need everyone to become an entrepreneur and basically embrace this fact that delivering biodiversity benefits, ecosystem services benefits, social benefits, and financial returns comes hand in hand, and that we can no longer just focus on one of them. So with that, I think this is a perfect segue to invite all of you to share and to join us for this year's challenge for the Amazon bioeconomy. We hope to get as many submissions as possible to encourage as many ecopreneurs to apply and to share their innovations and their solutions, and to join the Uplink Innovation Network and be evaluated for potential co-financing from the IDB group, which is also an exciting opportunity to help all of these projects scale. So we hope we hear from many of you and that you can share this word as widely as possible. Thank you. Muchísimas gracias, Nicole. Vamos a dar unos dos minutos de un vídeo para terminar con este llamado de acción, pero no sin antes dar las gracias a Felipe, a Loic, a Gregorio, a Carlos y a Liliana por estar aquí y por darnos unas perspectivas tan complementarias, tan importantes. Y bueno, con esto pasamos al vídeo. Les deseamos mucha suerte a todos los que se presenten al reto y seguimos en contacto. Muchas gracias. Our main purpose is to promote through innovation a more inclusive region that addresses particularly the needs of the poor and the vulnerable, and the vulnerable also to the climate crisis. Empresas responsables, a todos los pueblos indígenas que puedan acceder a esta propuesta. Nosotros vamos a tratar también de ayudar, de que esto se conozca, de que hay iniciativas económicas en el mundo que quieren también apoyar la lucha de los bosques, de los pueblos. Tuve
we part of this selected group validates our instruments, our value proposition, and organizations consider us as a reliable partner to work. I think this is the biggest advantage to be part of Uplink of 1 Trillion Trees of the family of the World Economic Forum.